Good evening, Kevin Flamenco. Good evening, Melvin. How are you today? Hello, hello, hello. Hello. All right, Beatriz. Okay. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? So. So, It's not complicated. okay. All right. It's Tuesday today. Yes. It's And today. we almost there. 3 more days and the class is over. So we have to push it all the way through right now. Tenemos que empujar ahorita hasta que lleguemos al final. El viernes, nuestra última clase, last class. And then we don't know when we're going to start the next module, so we have to take advantage of this time. Tenemos que tomar ventaja de este tiempo y aprender, learn as much as we can. Aprender lo más que podamos. All right. Well, you're doing well in the class. ¿Cuándo reanudan clases? We don't know yet. We don't know. We don't know yet, so we have to wait until and see what happens. What's going to happen? So we have to take advantage of this time, though. Hello, Catherine. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are I'm you today? fine, thanks. Oh my And you? goodness, you look great. I'm doing great too. Thank you for asking. Yes, I'm getting ready for next week. Yes, teacher. Yes, so I'm going to start. My vacation starts on Friday, so I'm going to take advantage of it. Probably next week, I will be sleeping all day long. Yeah. Probably. Yeah. All right. So today we are going to learn about would like. La combinación de would like, eso es como que nosotros dijéramos quiero, ¿sí? Como cuando usted dice. Quiero ir a la playa, ¿sí? I want to go to the beach. Pero como el would like lo usamos nosotros para hacer un request, o sea, para hacer algo, pedir algo, ¿sí? Por un favor o alguna cosa. Entonces, nosotros usamos, en vez de decir I want, usamos el would like. Y como les digo, lo pueden traducir lo mismo. O sea, como que se quisiera decir, quiero un carro nuevo, ¿sí? Entonces no dice I want a new car, sino que dice I would like to get a new car. Ok, entonces, from that point of view, de ese punto de vista, nos vamos a comenzar, pero antes de comenzar, vamos a escuchar las lecturas que ustedes tienen, ¿verdad? ¿Se acuerdan el homework que trajeron? Lo vamos a escuchar esta noche, lo van a leer cada uno de ustedes lo que traen. A ver cómo nos escuchamos, ¿ok? Vamos a empezar con Melvin. ¿Cuál lectura, teacher? I don't Yes, ¿se acuerda el homework que quedó? Que lo trajeron ayer, se vencía el día de ayer. Ah, yes. Sí, ajá. Sí, se lo envía ahorita. Lo tengo en el WhatsApp. Yeah, queremos escucharlo, que lo lea, cómo se escucha, sí. Ya vimos Okay. cómo escribieron, ahora vamos a oírlo, a escucharlo. Listen to it. Okay. Required effort. Encourage everyone to give a their best performance at work. The first to reach the finish line will win an all paid trip for themselves and for members of their family. The draw will be held every 6 months. It's done with the purpose of
motivating employees and Okay. showing them that they are extremely important to the company. Okay. At the same time, the company manages to make profit, since employees will strive to be the best and give the best results of the company. Okay, very good. Dígame, Catherine, ¿qué piensa acerca de lo que leyó Melvin? No se le escucha, perdón. De lo que habló. ¿Sí? ¿Qué piensa? Que casi no le escuché, teacher. Oh, ok, entonces Melvin lo puede leer otra vez, por favor. Por favor. Catherine no lo escuchó. Mercedes también, ponga atención. Y Carlos también, porque le voy a preguntar. Ok, teacher. Los demás están oyentes. Ok. Reward effort. And congratulate everyone to give their best performance at work. The first to reach the finish line will win an all-pay trip for themselves and four members of their family. The draw will be held every 6 months. It's done with the purpose of motivating employees and showing them that they are extremely important to the company. At the same time, the company manages to make profit, since employees will strive to the best and give the best result to the company. Okay. Okay. Thank you, Mel. Okay, Catherine. No, teacher, no entendí mucho. No entendió nada, Melvin. No, teacher. Algo que alguien haya entendido, algo, cualquier cosa. No sé si de ejercicio acerca de la salud, no sé. Okay, Carlos. No, teacher. La última parte del principio tenía un montón de ruido por acá donde estoy, pero entendí de que se emplean profesionales para obtener un mejor resultado, pero el contexto previo no lo tengo. Oh, okay. Mercedes. Yo solo le entendí que se refirió a los empleados, a la familia. Fue lo que le entendí, le alcancé a entender yo, dicho. Okay, el assignment era de que usted, como dueño de una compañía, creara unos ambientes laborales beneficiosos para el empleador, y así usted se iba a beneficiar como dueño del bienestar del empleado. Entonces Melvin trae algo, es una propuesta que trae Melvin, que más que todo es para, yo lo veo de ese punto de vista, ¿verdad? Vamos a hablar de crítica constructiva aquí, no de que está malo ni está bueno, ¿verdad? Sino del punto de vista que lo vemos. Yo lo veo del punto de vista competitivo, pero no para beneficio del empleado. Sí, no lo veo algo que sea beneficioso para el empleado, porque lo que le está ofreciendo él es un trabajo, y si el que gane, pues va a ganar su bono. Eso es normal de un trabajo. Pero no es algo que él esté ofreciendo algo beneficioso para el bienestar del empleado. No hay nada ahí que diga algo. Por ejemplo, lo que vimos, ¿se acuerda de los ejercicios de yoga?
que ofrecía la compañía, no decía, bueno, el que llegue ahí le vamos a dar un bono más, ¿verdad? No, no, sino que era para release stress, para sentir un tipo de ambiente más relajado. Todo era para que el empleado se sintiera bien. El paintball, que iban a tirar con guns y pintura. No decía que el que ganara le iban a dar una, porque es del mismo trabajo, es siempre poniendo más carga al empleado y poniéndole más estrés. Imagínense diciendo, bueno, el que llegue a la meta y va a hacer un regalo y todo eso. No, todos van a estar compitiendo, nada de relajarse, ¿sí? La fotografía, ¿sí? Traigo una fotografía, el que traiga la fotografía más bonita le vamos a dar un regalo. No, 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 sino que hey, vamos a traer la fotografía y nos vamos a divertir. La otra también, el birthday party, el birthday cake, ¿ya? No decía, bueno, vamos a celebrar el cumpleaños, pero ustedes van a comprar el pastel, ¿sí? El que traiga el mejor pastel va a ganar un premio. No, no, no decía eso, sino es para relajamiento, o sea, de diversión. Entonces, lo que escribió Melvin está bueno, para eso es como motivacional, para motivar a las personas para que lleguen a la meta, ¿sí? Pero siempre con el objetivo del empleador, de tener más dinero, no para ayudar al empleado. Entonces, está bien, el ejercicio está bien, lo que escribió, para una motivación está bien para el empleado, pero no para lo que estamos nosotros tratando de clarificar, que el empleado, el bienestar del empleado es bien importante para el empleador, pero de una forma diferente, no competitiva, sino libre de que haga lo que quiera, ¿sí? Llevarlo a la playa, vamos, y vamos, no, no vamos a llevarlo a la playa, ok, vamos a hacer el paso del hombre, de aquí vamos a salir allá por la Unión, el que llegue primero le vamos a dar un bono, no, no, así no, eso no es diversión, ¿sí? Si no, vamos a ir a la playa y vamos a tener carne asada, todo lo que pueda comer, todo lo que pueda tomar, y ahí relájese, olvídese, no lleve computadora, no lleve nada, porque ahí no vamos a ir a trabajar, vamos a ir a divertirnos, ¿ya? Y no lleven, solo llegue usted, lo queremos a usted. Esos son motivacionales, o sea, para que motivan un bienestar del empleado, ¿sí? ¿Ok? Very good, thank you, Melvin, thank you very much. Catherine, nos lee el suyo, por favor. Okay, teacher. Se llama. Pongamos atención todo para después le voy a hacer preguntas. Es sport tournament. Okay. One of the activities to motivate my employees is hold a sport tournament, which in addition to increasing their physical activity, will allow me to get to know my employees better and foster a healthy spirit of competitiveness. Sport gives us a feeling of natural happiness thanks to the serotonin, endorphins, and dopamine that we generate. In addition, it also allows the elimination of cortisol, the stress hormone. With this, they will feel more satisfied with themselves, with their teamwork, and proud to belong to a company that cares about the health and well-being of its employees. Okay, very good. Thank you very much. Okay, Clayla, what is this? What is that she is offering to the employees? I don't know. Habló algo sobre dopamina, endorfina, para que las personas liberen el estrés, pero okay, como actividad física. Ok, le voy a hacer un recordatorio de lo que estamos haciendo. Quedó una tarea, ¿se acuerda? Para ayer, sí. La dejé la semana pasada.
y que todos ustedes iban a traer una propuesta para hacer que los empleados se sientan felices en el lugar de trabajo, ¿sí? Alguna actividad que usted pudiera ofrecer a los empleados para que se sientan ellos como la familia, como que no se sientan como que son un empleado más, sino algo que más personalizado, o sea, más humanizado. El ejercicio que leímos la semana pasada era acerca de compañías que ofrecían como clases de yoga para relajamiento, celebración de cumpleaños, juegos de paintballs, sacar a los empleados a que se diviertan, traer una fotografía, una tarde de fotografía y guess who, adivinar quién es la persona en esta fotografía y divertirse. Entonces, ahorita Catherine nos acaba de leer la propuesta que ella trajo. Entonces le pregunto a usted, Leila, ¿qué piensa acerca de la propuesta que trae Catherine? Me parece bien, o sea, porque normalmente en las empresas nunca hay ese tipo de actividades. Okay. Y si la pudiera implementar, la verdad. Ok, ¿y cuál es la actividad que está ofreciendo Catherine? Yo le escuché que era como actividad física para liberar estrés y tener como mayor felicidad o como dopamina y endorfina. Sí, más que todo lo de un tournament. ¿Qué es un tournament? No pague, Clayla, porque no he terminado con usted. ¿Qué es un tournament? Compete. No sé. ¿No sabe? ¿Tiene prendida la computadora, Clayla? ¿Cómo? ¿Tiene prendida la computadora? Sí. Ok, busque ahí qué es tournament. T-U-R-N-A-M-E-N-T. Son como intramuros. Okay. Yes, es un campeonato, es un tournament, es un campeonato. Entonces lo que está ofreciendo ella, Catherine, y como dice usted, es muy excelente. O sea, es una tarde de campeonato donde todas las personas van a ir y van a divertirse y van a release esas endorfinas y toda esa cosa, antonamina, no sé qué más dijo Catherine, pero sí, me parece bien interesante, sí, todo eso, lo que he investigado. Very good, excelente. Y sí, y Melvin, sí, fíjate que no habla de una competitiva, así que vamos a hacer todo esto. Entonces, habla de una tarde así, ¿verdad? De diversión, solo ir a divertirse, ir a pegarle la pelota o jugar básquet, o no, cualquier tournament, yo creo que es bien importante. Very good, excelente. Ok, thank you, Catherine, very good. Leila, ¿me puede leer el suyo, por favor? Voy. Y si no esperamos que coma, hay otras personas que no están comiendo. Sí, esperemos que coma. What I will implement in my company will be private hospital insurance. How do you say insurance? Insurance. Insurance. So that people are treated and they should be without waiting, without and feeling bad, that there be health day with the company, such as nutrition and psychology, etc. Psychology, etc. Okay. Ok, very good. Carlos, ¿qué piensas acerca de la propuesta que trae Clayla? ¿Y cuál es la propuesta que trae Clayla para sus empleados? Pues,
pude entender algo como asistencia psicológica, que era la parte última que entendí. No sé, quizás me sea más. O sea, realmente lo que más. Ok, lo que trae ahí es la propuesta que traía es ofrecer un tipo de aseguranza a los empleados donde no tengan que hacer filas en el seguro social. ¿En qué va a beneficiar eso en el área de trabajo? A la compañía de Kleila. Mire, Kleila no quiso decir nada. Mejor dijo, me voy a desconectar. Mejor Kleila me va a regañar. Es que no sé si me está preguntando a mí o a la persona que le estaba preguntando. No, no, a Carlos. No, usted ya participó. Yo estoy preguntando a Carlos de su propuesta. Perdón que me desconecté un momento. No, sí, tranquilo, tranquilo. Teacher, yo realmente no la tengo elaborada. No, 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 de la propuesta de Kleila, ¿qué piensa? Sí. Ok, Christopher, ayúdenos. La propuesta de Kleila. Bueno, de hecho, el hecho de pensar en una aseguranza no es algo común, pues, que dan una prestación adicional. No sé si me escuchan, yo se trabaja. Sí, le escuchamos. Sí, le escucho. Le escucho. Hola, hola. Sí. Tiene mala señal, está llegando tarde sí. El audio. Uh-huh. Hablaba de que. Hola, hola. Ya, me sé. Ahora sí, muy bien, gracias. Les planteaba de que esa situación, por la experiencia que yo tengo, no es común en ninguna empresa. Realmente las empresas se remiten a lo que ya por gobierno se brinda a los colaboradores. Si no es por una exigencia legal, pues realmente muchas empresas ni siquiera brindaran el seguro social, ¿sí? Ni siquiera tampoco aseguraran el tema de AFP para un retiro, entre comillas, digno. Sí. Es que el FP, empresas... el FP en realidad es un robo en realidad legal. Eso es lo mismo. Un robo legal. Donde, vea, a mí nadie me preguntó, no me dijo, licenciado, está bien que le quitemos el su dinero aquí, le demos solo el 10% cuando usted se retire. Nadie me preguntó a mí, ahí mí solo me dijeron, vaya, registre la FP y vaya y le vamos al trabajo. Y después me doy cuenta que me estaban quitando dinero. Y este dinero no es que la aseguranza para cuando usted se retire. Y hoy que me quiero retirar, me dice, no se puede retirar todavía porque no tiene dinero y nosotros no tenemos dinero tampoco. ¿Y dónde está mi dinero? Entonces, correcto. Es un robo. Es un robo. Eso es un robo así, así, legal. Yo no sé. No sé cómo. Es parte del sistema capitalista, una forma de poder crear una. Yo le llamo una ruleta. O una bola de nieve, un efecto bola de nieve, que al final los primeros que van en la punta de esa lanza van creando un colchón para amortiguar los que se van saliendo y así, pero va a llegar un punto de que esto es insostenible. Usted dice, ¿dónde está mi dinero? No, si ya estamos allí, por ejemplo, bueno, mi caso, pues yo no me puedo retirar porque no hay dinero, me dicen. Me dicen que no hay dinero. Entonces. Sí, ¿Dónde, claro. Digo, ¿dónde está mi dinero? No, es que se invirtió. Claro. Ahora, eso es una situación en la que vemos dos escenarios. Una por la parte del IS, que ese digamos que es como un beneficio, y por eso dije, algo que el gobierno ha creado para que sea usado. Pero en el caso de las AFP, digamos que entre comillas es un beneficio para un retiro, pero ya muy bien usted lo plantea, no es algo de lo cual se asegure de que realmente ese retiro sea digno, porque al final trabajar
trabajar es algo que dignifica. Y el retiro debería ser la conclusión de esa palabra que es digno. Pero mire la situación que usted plantea. Fíjense que alguien fue ahora, a los, alguien fue a los, perdón, Carlos, alguien fue a los Estados Unidos y se dio cuenta que allá hay una aseguranza que se llama 401k, 401k. Se dio cuenta que es una aseguranza extra aparte del income tax, que le, como el seguro social de aquí, que las personas, los norteamericanos pagan. Y es un negocio redondo allá, ¿sí? Pero con la diferencia de que allá sí le responden, porque allá el gobierno, hay instituciones encargadas en verificar que todo se cumpla, ¿verdad? Hay reguladoras. Y aquí ya, ya están habiendo reguladoras, ya gracias a Dios que dentro de unos 20 años ya vamos a estar regulados, ya vamos a estar mejor, pero ya no vamos a estar nosotros, ya, ya nosotros vamos a estar allá abajo en tierra y nuestro dinero saber dónde va a estar. Pero alguien fue allá y tomó la idea, dijo, y si esta es una mina de oro, ¿dónde está el dinero? Y fue y con el presidente saca, le dijo, mira, saca, saca, que aquí hay una mina de dinero, voy a hacer esto y forzámelos a que ellos tienen que este, y, afiliarse a las FP, si no, no les dan trabajo en ninguna parte. Y así estamos, ¿sí es? Entonces nadie puede encontrar un trabajo si no está la FP ahí y, o confía. Entonces esto es un negocio redondo que los únicos afectados somos los que pagamos, somos los únicos. Y sí, sin me duda. Gusta la propuesta de Kleila, o sea, yo la quiero para presidente, ¿ya? Así que Kleila para presidente, Kleila para presidente, porque tiene buenas ideas. Y ojalá que no vaya a cambiar después, porque el dinero cambia a cualquiera. Yo decía, Kleila, mira, no te preocupes, estamos a 5 millones y olvídate de todo, ¿ya? Va a decir Kleila, sí, ¿para qué queremos? No necesitamos insurance. Pero sí, buena idea, sí, buena idea. Si tuviéramos personas así. Dígame. Perdón, teacher, el tema de las AFP es un tema muy amplio. En algunas ocasiones me ha tocado asesorar en ese tema, conozco un uh-huh. poco. Y justamente la transición de IPEP hacia, digamos, administradoras de fondos privadas es justamente porque ya IPEP ya, no, ya fue insostenible. Y eso va a suceder tanto con empresa privada como empresa pública. En corto plazo va a ser exactamente el mismo efecto. Pero ahora, con el tema de unas... ¿Sí? Dígame. Ahora, con el tema del seguro, eso es algo que yo lo veo muy beneficioso, el hecho de que exista un seguro privado pagado por el patrono en beneficio de sus colaboradores. Eso es algo sumamente importante. Y no solo lo veamos en el tema salud, sino en el tema por seguro, por algún riesgo. Y eso implica un seguro de vida, ¿sí? Uno no sabe en el trabajo, indistintamente la actividad que uno ejecute, siempre tiene un riesgo inherente. Uh-huh. Y por lo tanto, cuando la empresa se preocupa por el colaborador, también le asigna un seguro de vida. Y que ¿sí? si ya es bien difícil ver en las empresas un seguro médico, ahora es mucho más difícil también ver un seguro de vida. Pero sí existen empresas que lo ejecutan. Que lo o sea que yo creo que como empleados nosotros nos enamoraríamos de una empresa así. Quedaríamos nosotros, no hombre, esa es mi empresa y por la, supuesto. Como nos ponemos la camisa de Messi, de Ronaldinho, así anduviéramos aquí, que dijera aquí la compañía, mire, yo trabajo aquí, yo aquí, nos tatuáramos aquí, todos tatuados aquí, mi compañía, todo bien, ¿ya? De tan contentos que estaríamos porque nos ahora, sintiéramos que cuidan de nosotros, ¿ya? Ahora, la propuesta que dice Clelia, yo sí conozco un par de empresas que sí la ejecutan. ¿Ah, oh, sí? Entonces, es una realidad. Sí. Oh, vaya, ve. Ya le ganaron la idea a Clelia. Sí, sí. Pero, sí, pero sí. Son muy de hecho, pocos. Creo que los de antes, los de la Asamblea Legislativa, tenían ese seguro así. Ellos solamente. Ajá. Sí, pero... Y los si trabajadores. Vamos por la cosa pública realmente. Sí, ellos tenían un seguro así privado. Esa es una de como el que menciona Clelia. Es que vea. Cuando... No sé si ya se los quitaron. No sé si ya se los quitaron, pero sí lo tenían.
Cuando oiga usted un presidente o un diputado de la Asamblea Legislativa diciendo bienestar para todos, no crea que le esté echando en cuenta a usted. Está hablando de ellos ahí, de su gremio. Eso está hablando. Trabajo para todos. Es para ellos que están hablando. Nosotros no encajamos ahí. Esa es otra cosa que también que nosotros nos equivocamos cuando ellos hablan de eso. Va a haber esto, va a haber beneficio, pero está hablando de ellos. Ok, very good, excelente, Leila, thank you very much. José Chinchilla, ¿nos podía leer su propuesta para mantener al empleado contento? Permítanme. Y pongamos atención porque le voy a preguntar a ustedes de qué se trata la propuesta que trae Chinchilla. ¿Y a qué beneficios trae para el empleado? Y Katherine nos salió bien, bien técnica. Endorfina, morfina, de todo, todo, ina, todo. Ina. Dopamina. Sí. Ok, Chichia. I'm going to talk about our political... Our political... To have a good employees and have a good environment and the employees feel good and relaxed. Okay. The first, in our company, we every beginning of the week, we have a meeting of the company, get a breakfast. And the people start to speak about how it's feel in work. In the company, Mauricio Strauss. Because Mauricio Strauber is everyone. Second, after take the breakfast, we have a dynamic to lift all the stress that we had and start with all the power the week. Okay. And finally, we give a bonus to the employees of the month. Okay. A bonus of employee of the month. Okay, it's me está bien, very good, excelente. Vamos a preguntarle a Beatriz qué piensa acerca de la propuesta de señor Chinchilla y cuáles son los beneficios que ve usted de esa propuesta. What benefits? Good evening. Good evening, Beatriz. Le entendí nada más lo de los bonos. Eso le interesa a usted. Al mes, sí. Donde money es lo que me interesa a mí, lo demás. A mí denme dinero, dice, y lo demás, hay que hagan lo que hagan. Ok. Sí, bonus es una de las propuestas que él trae para tener los empleados contentos, pero fíjese que es el final de año. Imagínense, usted empieza en enero y dice hasta el final de año van a haber bonos. No, o cada mes. Every month. My company is... Yo solo escuché una motocicleta, no sé, Melvin, ¿qué más escuchó? Sí, ajá, entonces, sí, es cada mes. Ok, también dijo de un desayuno gratis, yes. Ok, y después del desayuno, unos ejercicios físicos, actividades, ¿verdad? Física, ¿eh? Me gusta eso, sí, actividades físicas van a relajarnos y van a release some stress, yeah, y nos van a sacar de ese ambiente de trabajo, sí. El desayuno nos va a sacar de ese ambiente de que, oh my goodness, vamos a ir a breakfast y ya se terminó y hay que hacer cola, hay que hacer esto, hey, guardame unos plátanos, si nos va a quitar eso, ¿verdad? Nos va a quitar eso, ese estrés, sí, en eso nos va a ayudar, excelente. Y el bono después, el bono creo yo que en mi caso, vea que es el bono. A veces se gana, a veces no se gana, y es más estresante
que un beneficio, voy a hablar del punto de vista mío, del punto de vista mío, ¿verdad? De lo vivido, sí. A veces, cuando usted está trabajando por bono, si no hay métrica, por ejemplo, los call centers tienen unas métricas y le dice, oh, que te vamos a dar el 50% de bonos si alcanzan la métrica. Y usted trabaja y trabaja y trabaja y le dice, por un punto no alcanzaste la métrica. Eso es estresante. Entonces, eso no lo veo yo como algo beneficioso para el empleado. Para el empleador, sí, porque el empleado se trabaja y trabaja y trabaja y al fin, no. Es como, se siente como cuando le dicen a uno, mire, tiene que pagar $5 por el libro y porque queremos imprimir, entre menos imprimimos, mejor porque queremos conservar nuestros árboles. Se siente así como que, ¿ah? Pero si lo compro, no le importan los árboles. Entonces se pregunta, bueno, ¿por qué me lo está vendiendo y no lo quiere dar? Entonces no se siente bien, pues, no se siente como que le están haciendo un favor a uno, sino que como que lo están haciendo trabajar. Y los bonos, así lo siento yo. Ese es mi punto de vista, mi opinión, ¿verdad? No sé los demás qué piensan, pero cuando se trabaja por un bono, por cumplir una métrica, es estresante, muy estresante. Pero me gusta el breakfast, free breakfast y las actividades. Very good, excelente, thank you, Chinchilla. Good job. Vanessa Monzón, good evening. Good evening, teacher. Yes. Tell me, what do you have, what activities are you offering to have your employees happy? The activity will be a family Sunday. Okay, family outdoor. Sunday. Mm-hmm. ¿Y por qué family Sunday? ¿Por qué no un día de trabajo? Para ir todo el día. Todo un día. Mm-hmm. Okay, díganos su propuesta, pues. Okay, a family Sunday outdoors. O sea, outdoors, yes, huh? Outdoors. Habría recreative games. Okay. And service, all you can eat. Okay, very good. I like that. Yes. So, sería como un picnic. Yes. Okay, very good. That would be once a week or once a month or once a year, once every 6 months. Una vez cada 6 meses, una vez al mes. Once a month. Okay, once a month. Okay. Okay, Christopher, what do you think about Mrs. Monzon's proposal? It's a Sunday, really. Yes, uh-huh. But it doesn't, no, como que no tiene tanto beneficio, ¿verdad? Porque es un domingo, el domingo que queda para lavar la ropa, para ir a hacer el mandado, para ir a hacer las compras, como que no. Por eso mi pregunta era, ¿por qué no lo hacen día de trabajo? Porque no, dice, la empresa va a perder dinero, entonces no es beneficio para el empleado. Maybe if Sunday is a work day, could yes, be, if it is, yes, it could be. If it is a work day, yes, it is a beneficial for the employee because. Mm-hmm. But if Sunday is your day off? No. Is I wouldn't go. Yo no iría. Es como cuando lo invitan de, o sea, una actividad, por ejemplo, del trabajo. Yo siempre lo he pensado que, por ejemplo, cuando le invitan a una actividad del trabajo y lo hacen en el día libre, muchas veces hay muchos empleados que es como ya están cansados del trabajo, obviamente. Lo que menos quieren es ir un día libre que lo pueden ocupar para estar descansando, para lavar ropa, sí, para cualquier otra cosa. Sí. Y lo que menos quieren es ir otra vez al trabajo. Al trabajo, sí, correcto. Aunque se lleven muy bien con la gente de su trabajo, muchas veces lo que menos quieren es ir a ver otra vez a la gente del trabajo. Sí. En un día off. Entonces, yes.
Hay algo bien particular que yo creo que con eso muchas empresas no lo ven, y es el salario. Hay un salario que no es monetario, hay un salario emocional, lo llaman muchos psicólogos, que son todos estos beneficios que hacen que la gente se quede, o sea, que haya retención en el trabajo, que la gente no Yes. busque irse para otro trabajo. Mm-hmm. Eso no implica dinero para la empresa, o sea, estar gastando Ve, en vea, Christopher, con usted como dueño de una empresa no tiene que ver como un gasto, sino que lo tiene que ver como una inversión para sus empleados. como una inversión, Sí, efectivamente. Y correcto, sí. si usted lo quiere ver a modo de como números, Sí. el hecho de que haya mucha rotación de personal nuevo implica una curva de aprendizaje, y hay un montón de Correcto, gastos sí. que para contratar y Sí. estar pagando liquidaciones a empleados que no se sienten bien, Exacto. al final Exacto. sale más caro. Entonces, eso de como todos los beneficios que hacen que alguien se quede, no por el sueldo, sino por el No por lo ambiente laboral. emocional. Ajá, exacto, es como Los el salario emocional. lazos. Los Exacto. lazos. Entonces eso hace que mucha gente se quede en la empresa, y es Sí. mucho más beneficioso a poder darles, por ejemplo, un bono o que se ganen una comisión de algo. Sí, Sí, Porque hacerlo dinero, competir. ajá, exacto, dinero prácticamente en cualquier lado se lo van a dar media vez pueda cumplir ciertas expectativas, pero como sentirse bien y encajado en una empresa, es Exacto. totalmente diferente. Eso es Exacto, lo que sí. pienso. Sí, no, y eso es perfecto lo que usted dice, eso es lo que le dije al principio cuando vi que Vanessa me dijo un día, Sande, ah, no, 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 no se puede. Christopher para presidente. ¿Ah? Christopher para presidente también. No, Vice President, por favor, Vice President, sí es. Vice President, sí. Porque si Christopher, no, bueno, no hemos, no, 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 sí, ya leí la propuesta que trae Christopher, sí, es cierto. Entonces van a competir. Tienen que empezar a ver cuál va a ser su partido para competir. Ok, very good, Christopher. Entonces, señora Monzón, está buena la propuesta que se trae, tiene buenas intenciones, nada más que la orientación de la, sí, Vamos a la cambiar de día. Buenas tardes. orientación. La orientación del día es como que it's not fitable, no es como muy aceptable, porque en el caso mío, yo le dijera, yes, but no, yes. Sí, mire, vamos el domingo, todo lo que usted pueda tomar, puede comer y todo eso, y vamos. Y yo le dijera, sí, voy a llegar, pero no llego, porque uno ya tiene designado ese día para actividades que hay que hacer en la casa, o ir a visitar a la familia, o ir a hacer cualquier cosa, estar con la familia en la casa. Como Levantarse dice tarde. Christopher, ya los compañeros de los trabajos ya los vimos 6 días, ya no queremos estar otro día allí. Entonces, es lo que menos queremos es ir allá. La propuesta está bien, nada más el día. O sea, puede ser una morning, puede ser solamente una mañana, y le aseguro que el beneficio va a ser grande. Very good, excelente. Good job, Vanessa. Thank you very much. Thank you, Christopher. Carlos, ¿cuál es su propuesta? Antonio. What benefits will bring to your company and to your employees? Teacher, ¿puedo quedarme al final? Realmente yo estuve 2 días de oyente la semana pasada y sí, la actividad de que participan los demás. Okay, very good. Beatriz. Beatriz Azucena Rodríguez. ¿Ah? Yes. Mi propuesta. Sí, por favor, sí. Bueno, yo la reformulé toda porque estoy oyendo mejores propuestas. No, sí que de eso se trata. Estamos entre todos, estamos aprendiendo para a ver cómo hacemos las mejores propuestas para beneficio. Okay. The third discount
or discount for children for students. Okay. And the college. And extra bonus. And on Saturday and a mes and a month. That the family to park aquatic and with expense paid. Okay, what are the benefits? ¿Cuáles son los beneficios que va a adquirir el empleado? No monetarios, ya nos dijo Christopher que lo monetario lo podemos adquirir en otra parte, sino lo psicológico. Vaya, por ejemplo, en el de salir con la familia, por lo menos un sábado al mes, con los gastos pagados para que puedan distraerse, ¿verdad? El empleado con su familia. Que sea el sábado para que el domingo vea su día libre y ya pueden estar descansando. ¿Sábado en la mañana? ¿O después del trabajo? No, el sábado. Todo el sábado. Y con los gastos pagados por parte de la empresa, al menos una vez al mes. Ok. Y también puede ser que se les ayude a en algunos colegios con algún descuento para los que tienen hijos, ustedes les puedan dar un descuento. Que se pueden inscribir y la empresa que le den media beca. Eso, fíjese que tenemos algún accountant, algún contador aquí. ¿No? Sí, yo soy contador. Ok, Carlos, no entonces ejerzo, usted nos va a iluminar con esto. Vea, con eso de las becas de las compañías, en realidad no hay tanto beneficio. Le voy a decir por qué. Porque todas las compañías tienen como una responsabilidad social, que le llaman, en la cual es como un dinero ahí que tienen apartado y que es deducible de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, a ellos les toca pagar 2 millones al año de impuestos, esos 2 millones los pueden usar para beneficiar a otras personas. Entonces, no sería, o sea, si alguien sabe de eso, no se sentiría como que la compañía está, lo tiene como el bienestar, está viendo por mi bienestar, me da una beca para mi hijo. No, porque eso es deducible de impuestos. No hay ningún beneficio ahí que la empresa me esté dando, sino tuviera una ganancia, porque ellos pueden reportar que la beca mía vale $5,000 al año, pero en realidad le cuesta $1,000, entonces ellos ganan $4,000. Entonces, así es. Si usted necesita un uniforme para un equipo de fútbol, vaya a una empresa y dígale, mire, queremos ver si usted nos colabora con un uniforme para la colonia tal y tal y tal, esta es nuestra directiva y todo eso, y el dueño le va a decir, sí, hable con mi secretaria o alguien que les dé, y a ellas le hablan al contador, sí, ahí está el cheque. Y él lo repone ahí, no hay ningún problema. ¿Sí, Carlos, o no? De cierta manera puedo pensar un tanto diferente a lo suyo, sé que es un beneficio tributario, pero está en manos de las empresas poder hacerlo o no. De hecho, esa responsabilidad social que al inicio usted citó, realmente queda como algo que no está escrito en ningún lado ni como una exigencia, sino que se toma como una mera voluntad de las empresas poder ejercerlo o poder hacerlo. Sí. Digamos que en otros países, Estados Unidos sí genera, quizás la referencia por ser un país desarrollado, sí genera como una obligación esa parte de social. Y es como también como la tendencia que tenemos ahora de verde. La tendencia verde, que realmente
No está escrito en ningún lugar. Sí sé que existen leyes ambientales para poder ejercer, pero no obligan a la empresa a tener esa responsabilidad verde, sino que ahora se está tomando más como una tendencia o una moda. Hago digamos, equiparo ambas tendencias, porque realmente la responsabilidad social, si lo vemos nosotros, sí lo vemos como un beneficio. Porque al final, si nosotros vemos que nuestros hijos o algún pariente o algún pequeño que sí tenga un talento en particular, le puedan dar una beca, sí lo veo como un beneficio, porque al final no está saliendo del bolsillo del colaborador. Y si saliera del bolsillo del colaborador, creo que no alcanzara, ¿sí? Sino que Correcto, sí. es una situación en la que todos los colaboradores de esa empresa que están dejando su tiempo, que es algo invaluable, pero La que vida, la vida. exactamente están colaborando para que eso suceda, eso es cierto, ¿sí? Pero sí, desde mi punto de vista, sí es un beneficio. Que también tiene una trascendencia tributaria, no lo puedo negar, si tiene un beneficio tributario. Es como si hablamos de la Teletón, yo sé que me meto en otro tema, pero es No, la justamente Teletón eso. es otro Digamos. robo. Es otro robo la Sabía Teletón. que algo así iba a decir. Sí, es otro robo. Es una forma de poder tener un beneficio tributario, ¿sí? Sí. Si lo vemos si lo vemos fríamente, es una ayuda para terceros, pero que en el fondo de esa ayuda, pues sabemos que las donaciones tienen un descuento tributario hasta cierto límite. Por eso es que en algún momento le pusieron una restricción a las donaciones, no eran libres. Ajá, porque si las dejaban libres, realmente el impuesto que iban a tributar lo podían reducir hasta la mínima expresión. Por eso es que lo dejaron hasta, si no me equivoco, un 10 o un 20% de las utilidades. Sí, pero vea, ese es otro tema, vea. La Teletón, bueno, las compañías reportan eso como un beneficio tributario, ¿verdad? Pero ¿quién es el que lo paga? Es el empleado, los empleados. Porque la compañía lo que hacen es al empleado le dicen, le vamos a quitar 10% para la Teletón. Y ellos lo reportan como que la compañía lo ha dado, pero el que lo ha dado es el empleado, no es la compañía. ¿Y a quién le dan ese beneficio tributario? A la compañía, no al empleado. Sí, pero ahí hay un tema que ese 10% no es que se lo descuenten del salario del colaborador, sino que la empresa, toda empresa privada, pues tiene un objetivo. El objetivo es generar utilidad. Pero al generar una riqueza, sobre esa riqueza recaen tributos Impuestos. y impuestos. Y esos impuestos, existen formas también tributarias de pagar menos. Y lógicamente, pues, existen formas en las cuales se puede desquitar, por decirlo a buen salvadoreño, ese pago. Y es justamente desviando esos fondos como donaciones a ONGs o a instituciones de beneficencia, ¿sí? Que al final uno no sabe si estas instituciones de beneficencia son creadas por estas mismas empresas. Y ahí es donde se vuelve una rueda de caballito en la que sí se obtiene un beneficio, pero los accionistas. Sí, Ojo, eso lo estoy diciendo abiertamente, pero está supeditado a una investigación. te lo entiendo, sí. Ok, very good, excelente. Estamos aprendiendo aquí bastantes cosas. All right, Ever López, Carlos, ¿usted no me ha dicho su propuesta? Le solicité que me Ah, sí, es quedara lo cierto, último. perdón, perdón, sí sé, sí, es que está bueno esta información que se me olvida, lo siento. Ever López y Emerson, estamos listos. Ok, very good. Hoy lo veo mejor, Emerson. Se ve mejor. Sí, dígame, Ever López, what is that you are proposing for your employees to make them feel happy at the workplace? Good evening, teacher. Good Good evening. evening, everyone. My activity for the employee is outdoor barbecue. Barbecue. Outdoor barbecue the last Friday every month. Every last Okay, Friday. okay.
if we work in a, in estimating finished products, estimating finished products, your employees are sweating under the heat all day. Okay. Don't underestimate the impact of free of our barbecue in the river Jorge on their physical mental performance. You can help this way to reduce fatigue and regain energy. Yes. Outdoor barbecue every last Friday of the month can help the employees to work motivated and forget about it. Un ambiente environment, calidad. Environment. Environment health. Every last Friday of the month, they can eat all they want. Okay. Only that. Very good. Excellent. Good job. Excellent. So this is gonna be every 4 Fridays or every 3 Fridays or the end of the month, right? The last Friday of the month. Okay. Very good. What do you think, Leila, about his proposal? Lelia? I don't understand the proposal. ¿No lo entendió? Me extraña, Leila, si usted es una de las mejores estudiantes que tengo. No está poniendo atención, ¿verdad? Es lo que pasa, creo yo. No está poniendo atención. ¿Sí está poniendo atención? Entonces no le creo que no entienda. Ok. Catherine. Escuchaba, no sé si era guardería, teacher. No. Guardería, ok. Una carnita asada a la barbacoa. Eso, Beatriz, yes, ajá. Una carnita asada de barbacoa. Cada viernes, sí. Dijo, ¿verdad? Yes. El viernes de mes o cuarto. Sí, el último viernes, very good, yes. A la par del río. Yeah. Sí, sí. O sea, es una, y cada, es un Friday, ¿sí? No es un lunes, es un día de trabajo, un viernes, donde sabemos que a veces no hay dinero y esa barbecue nos va a caer de maravilla. All you can eat, todo lo que pueda comer. Entonces, yes, me parece buenos beneficios. Dice que va, le ayuda a los empleados a subir la moral también. Y a ganar esas energías de estar trabajando toda la semana. Me parece muy bien, excelente, yes. Parece buena la propuesta que trae Ever. Very good, thank you, Ever. Thank you very much. All right, y Mercedes, Beatriz. Good evening, teacher. Good evening, Mercedes. Hemos dejado lo mejor para lo último, ¿eh? They organize a party for the family once a year. Okay, once a year. Mm-hmm. Okay. The main objective of the party is to bring families together and have a pleasant time. Okay. They are credited with vouchers for refreshments, vouchers for children to enjoy the no sé cómo se pronuncia. Bueno, la palabra es mechanical, pero no sé cómo se pronuncia. Mechanical.
mechanical games, and mm-hmm. each employee participates in bicycle and rifles for the children. Okay. En inglés, eso, mechanical games, en inglés se llaman rides. R-I-D-E-S. Yes, los rides, le llaman a las ruedas. En inglés se llaman rides. So you're going to have a kind of a amusement park where we are offering different type of rides. Eso se llaman rides en inglés. Las juegos mecánicos, ¿verdad? Poco la Chicago, carousel. La Chicago, los carritos, los chocones y todo eso, ¿verdad? De eso estaba refiriendo. Sí, a eso. Ok, ok, very good. Lo que no me parece es que cada 6 meses, voy a esperar yo 6 meses para ir a esas cosas. Es que así lo hacen donde yo trabajo. Ajá, no, pero es que esa era su compañía, o sea, aquí usted puede... Ajá. O sea que... Usted, bueno, si fuera mi compañía, en realidad yo lo haría quizás una vez cada 2 meses. ¿Y por qué no hacer otra cosa? Algo que usted desearía que su compañía hiciera por usted. Pues si es así, si fuese así, yo quisiera que nos sacaran un día lunes a pasear con la familia, okay. Compañeros, y a unirnos, o sea, toda la familia, ¿verdad? Uh-huh. A convivir. Ok, entonces esto fuera un buen proposal, fuera una buena propuesta de una actividad que tuvieran al menos una vez al mes. Yeah. Como dice Christopher, se puede ver como una inversión para los empleados, no como un gasto. Si es un gasto, se vuelve un gasto, vea, yo creo, my opinion, ¿verdad? Que, por ejemplo, si usted va a comer a una parte y le cobran $10 por el almuerzo, por el desayuno, por la cena, y lo que comió no le gustó, no fue de su agrado, eso fue un gasto, ¿sí? Porque yo no salí satisfecho de eso, pero, y si yo pago $10 y quedo satisfecho yo, esa fue una inversión, o sea, fue algo que yo disfruté. Así se ve, lo veo yo, un gasto o una inversión. Gasto, si en realidad no hay un beneficio, y una inversión, si hay un beneficio. En el caso de los empleados, si usted ve que los empleados están trabajando mejor y todo eso, hey, esa es una inversión cada mes hacerlo en los empleados. Entonces, me parece muy bien eso, ya. Que lo hubiera puesto en su propósito, así como usted se siente, se hacen de sentir muchos empleados. Very good, excelente, excelente trabajo, very good. Vamos a ver el último que tiene Christopher, lo estuve leyendo y me pareció muy bien, ustedes me van a dar la razón. Pongamos atención, por favor, porque les voy a preguntar, o sea, este es un listening, ya. Si usted no está poniendo atención, entonces nos va a decir que no entiende. Y imagínese cómo se va a sentir su compañero que le diga, no entendí nada. Es un poco incómodo. Por favor, pongamos atención. Ok, Christopher, please. My proposal, sorry, uh-huh. is a day... day off per week, mm-hmm. day off, day extra off. Yes, sorry. An extra day off per week. An extra day off per week. Okay. Implementing a program that offers an extra day off per week can be super helpful for both employees and employers. For employees, it means more time to relax, spend with family, pursue personal interest, and it can reduce stress, boost morale, and enhance work life. Happier and more motivated at work. Very good. Excellent.
As an employer, happy employees tend to be more productive, creative, and engaged. This leads to be better retention rates, reduce absenteeism, and an overall positive work environment. Yes, el absenteeism es bien común en las, ese es como que es una signal, ¿verdad? Para el Human Resources Department, cuando las personas están yendo mucho tiempo al seguro, se están incapacitando demasiado, ¿sí? Tienen que ser como un, hey, red flag, hey, what's going on? Algo está pasando aquí, algo tenemos que, ¿qué es lo que está pasando? Porque tenemos bastantes personas que no vienen. Imagínense, cada employee es an important piece within the company. Es una pieza bien importante dentro de la compañía. Y si falta esa pieza, ya lo demás, ya lo vamos a como sobrecargar. Si yo falto y otro maestro tiene que dar mi clase, ese maestro va a estar sobrecargado ya, ¿sí? Aunque la clase se dio, pero ¿cuánto tiempo va a estar este maestro cubriendo mi clase? ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa en otras compañías. Si los empleados faltan, yo no voy a ir ahora, ¿por qué? No siento ganas de ir. Algo está pasando con ese empleado. ¿Y qué es lo que pasa? La moral está bien baja, ¿sí? No se siente como encajado, como dijo Christopher, engaged, ¿sí? Usted, para ser un empleado happy, usted tiene que sentirse engaged en su compañía y trabajar como que si fuera suya la compañía. O sea, es mi compañía, yo... Imagínense, a mí nadie me está verificando qué es lo que hago en las clases, pero yo trabajo como que esta fuera mi compañía, como que las clases yo las doy como que yo fuera que estuviera haciendo el dinero que están pagando por cada clase, porque así tiene que ser, uno tiene que dar lo mejor en el lugar donde trabaja, si se siente feliz. Si no se siente feliz, o sea, yo solo viniera y, ok, leamos el libro, cada uno lea el libro y dígame qué piensan. O vamos a hacer esto, complete la sección esta. No diera ninguna, no estuviéramos estas pláticas. Esto que estamos haciendo no es muy común. Por eso es que hay unos de ustedes, y los comprendo, que se sientan así como, oh, otra vez, oh my God, a leer, a hablar, tengo que pensar con mi cerebro, decir algo, ¿qué? Porque eso es lo difícil, ¿ya? Comunicarse, o sea, el inglés es comunicación. Y si usted no puede comunicar algo, entonces, ¿cómo va a ser afuera? Si alguien le, imagínese, alguien le diga algo y usted no entiende, ¿qué me dijo? No sé lo que me... Entonces, esto es el ejercicio que estamos haciendo y es bien beneficioso. Y algún día que usted esté enfrente de alguien y no le entienda, me va a entender lo que le quiero decir ahorita. Aquí es donde usted tiene que aprender y desarrollar esa habilidad, ¿sí? Esa habilidad de decir, oh, sí, lo entendí, oh, yo entendí lo que... No cada palabra, sino entendí el mensaje que estaba tratando de expresar esa persona. Entonces, ahora me pasó algo así, que como lo que usted está explicando ahora. Ahora fui a comprar producto, ¿verdad? Para mi negocio. Y en el centro estaban dos personas extranjeras, ¿verdad? Estadounidenses. Y yo de casualidad iba caminando a la par de ellos. Y ellos iban hablando en inglés. Pues como usted dice, no les entendí absolutamente nada de lo que iban hablando, pero sí iba poniendo atención, pero sí no les entendí, porque, o sea, se expresan y lo hablan rápido y sí, lo pronuncian tan bien que uno no les entiende. Es una habilidad, sí, por eso es que estamos practicando esto, y esto les va a beneficiar, van a ver. Tarde o temprano van a ver el beneficio que están obteniendo. All right, vamos a agarrar un break y cuando regresemos terminamos con Emerson. Creo que es el único que me falta de expresar su... Y Carlos. Let's take a break. Yes. Nos vemos en 10 minutes. Okay, enjoy your break. Disfrute su receso.
Hello, Carlos. Hello, Hello, Emerson. Teacher. Okay, Emerson, are you ready? Sí y no. Mire, le voy a hacer mención. Yo hice esto, pero en base a algo personal que pasó, así que no sé si sirve así. Sí, sí, sí. Vale. ¿Comienzo ya o esperamos un rato? Ya están ahí, ya está Chinchi, ya está Christopher, ya está Ever, ya está Melvin, ya está Carlos, ya está Jorge. Esto fue un negocio hace tiempo, hace un par de años, hace unos 6-7 años. I have a store. In the store, I have a chef. Her name is Miss Arminda. I love her work. She is the best. We already was 5 a.m. to 12 p.m. But she worked of 5 a.m. to 8 or 9 a.m. I paid her diary. She was happy. We usually ate in restaurant, and I give in free breakfast. A day, I give the business to my sister, but I asked, no sé cómo se pronuncia el le pedí. He asked. Uh-huh. I asked him to continue with the lady. I always remember it. There were beautiful times. Okay. Right. Yes. ¿Y tu propósito cuál es? Vaya, en este caso yo lo mantenía feliz porque constantemente íbamos a comer, constantemente le daba yo, bueno, constantemente no, siempre teníamos desayuno gratis para ella. Y aparte, buen ambiente laboral, no lo especificáis esa parte, pero también le daba suplemento alimenticio, parte de la cesta básica. Uh-huh. O sea, esa era mi así de esa manera, ella la tenía contenta de esa manera. Sí. Y su horario era de 5 a 8 o 9 de la mañana. Un plato, ¿no? Ok. Según mi experiencia, o sea, eso fue algo que pasó en su momento, pues ella trabajaba poco, estaba contenta y yo me gustaba, aparte de pagarle diario, darle parte de la cesta básica. Ajá. Okay, Catherine, ¿qué piensa de Emerson, nuestro compañero Emerson? Si usted hubiera sido la cocinera de él, ¿qué hubiera querido más? No, está bien, teacher. No, está bien. Sí, está bien, perdón. Yo lo veo desde el punto de vista de esto. Ok, yo estoy trabajando para Emerson, pero, o sea, solo trabajo 4 horas o 5 horas diarias y lo demás del tiempo. Buscar no, otro trabajo. Yo le pagaba completo a ella. Ok. ¿Y tenía beneficios de médicos y todo eso? No, era un negocio pequeño que tenía okay. 23 años, 22 años cuando empecé. Ah, ok. O sea, era algo pequeño. Sí, ella sí, 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 lo entiendo, sí, sí. Ajá. Ok, entonces, para ella era algo atemporal también. Era una señora mayor. Uh-huh. Era un extra, entonces. Sí. Así es, era un trabajo que ya le gustaba porque se sentía útil y a mí me ayudaba, la verdad. Sí, 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 los dos se beneficiaban. Sí, así es. Sí, y ella no la podíamos mandar al gym, un día de gym tampoco, ni a bailar samba, porque no. Era mayor. Sí, es mayor. Sí, ajá. Entonces, no sé, traer a su familia a comer al resto, un día. Tuvimos la oportunidad de compartir con la familia también. Ok. Ok. Ok, very good. Sí, es un negocio personal.
Ajá, yo porque ya la tenía hecha, pude haberlo hecho otra vez, pero como que ya la tenía, quise compartirla de una vez. Sí, gracias, 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 le agradezco. Very good, excelente. Carlos, Antonio. Okay. I try. Okay. Personally, I think that with a good workplace environment, we have 50% of the work done. My proposal, a group celebration, birthday, anniversary parties, Christmas dinner, employee day, etc. Family party paid for by the company, kindergarten, private medical insurance, life insurance, and for your family. Day off per year. Days off per year of service. Transportation to and from work. That will make this workplace unique. Unique. Uh-huh. Unique. Okay. Okay. Me parece bien. Yes, transportation. Los call centers tienen eso, ¿verdad? Le dan transporte a los empleados. Y cuando dice day off per year, ¿cómo va a trabajar eso? Es un día adicional muy aparte de las vacaciones por año de servicio. De lo requerido por la ley. O sea, es correcto, sí. ¿Y eso se lo va a ganar o se lo va a dar así? Sí, por año cumplido, sin... lo único requisito es que cumpla un año y se suma un día más. Cumple dos, se sumen dos días más. Cumple tres y así sucesivamente hasta poner un máximo, un techo, digamos, de 10. Uh-huh. Sí. Es decir, tienes 15 días y tú tienes 10 años de trabajar en la compañía. Tienes 10 años de trabajar en la compañía. Realmente tienes los 15 días que por ley te corresponden más 10. Uh-huh. Por el año de servicio que tú cumpliste. Sí, algo así tenía mi papá. Cada año que íbamos cumpliendo, por cada año era $1 que nos daba. Digo, oye, ¿por qué no sigue, papá? Le, no, ya tiene muchos años, dice mucho dinero. Sí, a los 18 años paró eso. Y era muy bonito eso, porque nosotros estábamos motivados. Ese, oh my. Por eso me trae a la memoria eso, de un año por... Un día por año motiva a las personas. ¡Ay, qué bien! Exacto. Estoy esperando ese. Aparte de mis vacaciones, tengo un día de off, ¿verdad? Hay un tema también. Hay un tema que para mí es muy motivante. Uh-huh. En una compañía lo viví previo. Es que al final de año invitaban a toda la familia de uno, digamos, hermanos, tíos, sí. Sí, a la familia más cercana que uno tenía como colaborador, uh-huh, a que fuera la fiesta de navideña, por ejemplo. Esa era mi otra pregunta, que en la fiesta navideña, la mayoría de compañías, y bien incómodo eso, porque vaya, los que están casados, ¿verdad? Ese día, por ejemplo, le dicen, vaya, vamos a tener la fiesta navideña de la empresa y va a ser en la noche. Se van en la noche a las 7 de la noche y salen como a medianoche ya. Entonces, eso crea como conflictos en la casa. Porque la esposa le dice, mira, ¿y cuándo es la fiesta de la compañía? Oh, va a ser la segunda semana de diciembre, ¿sí? Ah, entonces, me compro un vestido. Fíjate que no. No vas a ir. ¿Y por qué? Es que la empresa dice que son los empleados. Es incómodo eso. ¿Ya? ¿Sí? Y la mayoría de las empresas eso es lo que hacen. Y no se dan cuenta que incomodan al empleado. Esa experiencia que tuve lo hacía en día lunes. Y comenzaba, uh-huh, desde la mañana como un día de camping. Oh, qué bien. Sí, excelente. Muy, muy bonito. Uh-huh. Sí. Imagínense. Dice, oh, voy a traer a tu familia máximo 5 o 6. Sí. Y yo creo que sí se puede. En ese momento veía ese momento, perdón, veía a los hijos de mis compañeros, uh-huh, que iban admirados o con un entusiasmo enorme por conocer dónde es que trabajaban sus padres. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Hay unas compañías que tienen eso, día del empleado le llaman, donde usted puede traer un familiar suyo y enseñarle dónde usted trabaja. ¿Sí? O sea, no todos van, ¿verdad? Pero el que va... Le enseña las instalaciones, esto es lo que hago yo, mira, me pongo estos headsets o esta máquina la uso y todo.
It's exciting. O sea, es como no sé yo, o sea, el papá o la mamá se siente feliz de tener ahí a su cría, a su hijo, a su mamá, a su papá, cualquier. Es algo emocional, como decía Christopher, es psicológico. ¿Sí? El empleado se siente que, oh my God. Hay un impacto de pertenencia. Exacto, sí, belonging. En inglés se llama belonging, de pertenencia, de que yo pertenezco aquí. Yeah. Es correcto. Es todo eso, tiene sus beneficios. Entonces, por eso es que estamos viendo esto, de que es beneficioso para el empleador y para el empleado también. Ok, very good, excelente, good job. Good job a todos, ya estuvimos expuestos a diferentes tipos de proposal, diferentes tipos de pensar, ¿verdad? Más orientados a veces a la remuneración, pero el beneficio psicológico, como dijo Christopher, no tiene que ser monetario, sino que psicológico. Me gustó esa frase y se la voy a robar en otra clase, la voy a usar eso. Beneficio psicológico, ya, no monetario. ¿Sí? Porque en realidad eso es, ¿verdad? Un beneficio psicológico, donde usted no recibe dinero, pero recibe como algo que le hacen saber que pertenece a eso, ya. Very good, excelente, good job. Ok, el capítulo de hoy habla acerca del uso del would like. Esa es una expresión, el would like, que la usamos mucho, no sé si se acuerdan cuando estábamos reportando un problema, cuando decíamos, I would like to report a problem, ¿sí? Entonces eso, el would like, es lo mismo como decir I want to, pero lo usamos en una forma polite. Polite quiere decir una forma más educada, ¿verdad? I would like to report. Sí, esto es lo que estuvimos viendo. Y es como que dijera, I want to report. Sí, es exactamente lo mismo, quiere decir lo mismo. Nada más que esta parte de aquí, I would like to, es más como de otro nivel de lenguaje. Y es donde se usa más respetuosamente un request. Las dos son requests. I want to, yeah. I want to have my, I want to have my computer repair. Sí. Esto no se oye tan se oye así como un command, como una orden, ¿sí? Y en vez de que se oiga una orden, queremos que se escuche como un request, algo así más polite. Entonces, I would like to have my computer repaired. Yes. Entonces, esto se oye más polite. I would like to have my computer repaired. Me gustaría tener que me reparara mi computadora. En vez de decir, quiero que me repare mi computadora, ¿sí? I want to have my computer repair también. Sí, es diferente las dos expresiones, pero quieren decir lo mismo. Sí. Una se oye como que es command, como que es una orden, y la otra se oye como que es un request, politely request. ¿Sí? Lo mismo, yo quiero decir, I want to help you with the project, with the project. Sí. I want to help you with the project. Lo podemos decir, I would like to help you with the project. Sí, es lo mismo. Estamos expresando algo que nosotros queremos aportar con,
pero lo decimos de una forma diferente. I want to help you with the project. Es lo mismo como decir, I would like to help you with the project. ¿Sí? Es más, I would like to say más como que voluntario. ¿Sí? I want to help you with the project, pero I don't want to. Quiero ayudarte con el proyecto, pero no quiero, ¿verdad? Sí, eso sí, no soy tan transparente como que dijera. I want to meet you. Yes. Que le dijera a usted a alguien, I want to meet you. Yeah. Pero estoy ocupado. Pero si usted le dice, I would like to meet you, esto sigue como más polite. Más como que sí, en realidad sí. You mean it. I would like to meet you. Instead of, I want to meet you. Yeah. Entonces, y la forma que nosotros hablamos es esa, I want to. Estamos acostumbrados a decir de esa forma, I want to talk to you. Yes. En vez de decir, I would like to talk to you. Sí. Y para oírnos más naturales, vamos a usar estas abreviaciones, I'd, you'd, he'd, she'd, we'd, and they'd. Entonces, I'd es I would, you'd es you would, he'd, he would, she'd, she would, and we'd, we would, and they'd, they would. Esa es la forma como lo vamos a usar nosotros. I would like to help you. Help you. You would like me to help you. Help you. You would like, would you like me to help you? You would like to, you would like me to help you. Yes. He would like to go with us. She'd, ¿cómo hiciéramos aquí una? Catherine. She'd. She like to eat ice cream. To eat ice cream. Ice cream. Okay, she would like to, she'd like to eat an ice cream. An ice cream, yes. Okay, Ebenson, we'd like to do walk. Yes, esta no suena. Esta sería como walk. Okay. To what? The park. Okay, at the park. In the park. Park. At the park. Okay, very good. And esta, ¿quién quiere probar hacer una oración con esta? Sheet. They like to organize a party. I organize the Christmas party.
They'd like to organize the Christmas party. Yes, very good. Eso es para escucharnos más naturales. It, you'd, he'd, she'd, we'd, they'd. Okay. ¿Alguna pregunta por el uso de would? Acuérdense, el would es pensando que es lo mismo como want. I want to. Yes. I want to break free. La canción I want to break free. Yes. Lo podemos decir I would like to break free, ¿verdad? Me gustaría deshacerme o break free. Liberarme. Y siempre, teacher, siempre llevaría la palabra like to. Yes, siempre, esa es la frase, por eso que es I would like to, yes, I would like to. Lo usamos para, como para hacer un request de algo, lo puedo usar también, I would like to have a coffee. A coffee, yes. Para ofrecer algo, would you like to eat something? Yeah, would you like to eat something? Or would you like to have something to eat? Would you like a drink? Would you like to drink a cup of water? Algo, sí, lo podemos usar así. Pero el libro lo usa como un want to. Yes. I would like to. I would like to. O sea que va el subject, el would. Aquí lo usamos como un auxiliar. I would like to help you with. Y aquí le ponemos un verbo, infinitive verb. Ok, very good, excelente. Si no hay preguntas, vamos a hacerlo en la plataforma y después vamos a hacer unos readings, ok. En la plataforma vamos a escoger cuál es la expresión que más se acerca a lo que hemos aprendido ahorita. Por ejemplo, dice, choose the correct structure. Dice, she'd like to drink a coffee, she'd like to drink coffee, and she'd like to drink in coffee. Which one would be the best option? No se ve, teacher. Ah, no se ve. I'm sorry. I do apologize. Yes. Okay, vamos a ver. ¿Ya lo pueden visualizar? Ya. Yeah. Yes. Okay. Entonces tenemos tres opciones. Yeah. She'd like to drink in coffee. She'd like to drink coffee. And she like to drink in coffee. ¿Cuál sería la correcta? She'd like to drink coffee. Yeah, she'd like to drink coffee. Very good. Number two. I'd like to report a problem. Okay, I'd like to report a problem. What's the problem with this one? I would like to report the problem. What's the problem? Yes, el two is the problem. Yes. Va antes, ¿verdad? Oh, very good. Number three. They would like to join us. They would. Acuérdense que la L es muda. Would. They would like to join us. So sería la second one. Second one. Second. Okay. And number four. Would you like to go? The first option. The first one. Would you like to go? Would you like to go? Yes, very good, excellent. Number five. They would like to speak to the supervisor. Supervisor, yes. They would.
I guess again, they would like speak. ¿Cuál? ¿La primera, Manson? ¿Monson? Tercera. Number three, okay. Number they three. Would like to speak to the supervisor. Very good. Okay, we're going to send it and see what happened. Yes, we got them all right. Okay, very good. Excellent. All right. Esto teníamos para la plataforma. Aunque el viernes vamos a tener el final exam. Acuérdense, es como una recopilación de todo lo que hemos visto, pero está fácil, no está tan difícil. Ok, vamos a ver con ¿de acuerdo a lo que hicimos ayer? La mock-up call, que era acerca de reportar un problema, el tech support contestaba y nosotros le explicábamos cuál era el problema y todo lo que decía el tech support es I will send you somebody to help you, or right away, there will be a technician who is going to help you with the problem. Okay, algo así está este diálogo. Dice, good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Y dice, hi Peter, this is Robert. So introduce himself. I am calling from the Human Resources Department. Le dice, ¿de dónde está llamando? ¿Y por qué está llamando? I'd like to report a problem with my computer. Y Robert, Tech Support, le dice, what is it, Robert? Okay, ¿cuál es el problema, verdad? Robert, it doesn't seem to work. Parece que no trabaja. I see. Let me ask you some questions. Ya, lo que algunos de ustedes estaban empezando a hacer, ¿verdad? Pero let me ask you some questions. Le dice, déjame preguntarte algo, algunas preguntas. Ok, entonces es un pequeño diálogo. ¿Alguna pregunta de aquí que no le parezca familiar? ¿Alguna palabra? Resources. Human resources. Recursos humanos. Human resources es recursos humanos. Entonces es el departamento de recursos humanos. Ese es el Human Resources Department. Ok. Teacher, yo le quiero preguntar algo, pero no es de este texto. Ajá. How do you say la palabra hablando en inglés? Speaking. Y la otra, talking. Talking, ajá. It's a speaking, I am talking to you. I'm speaking to you. Yes, I am speaking to you and I am talking to you. Yes. También está la saying, let me say something to you. Déjame decirte algo. Entonces, es que talking. Dicho, ajá, dígame. Una conversación, no sé si yo leía mal, pero es que decía talking. Y entonces talking. Usted nos dijo que se pronunciaba taking. No, talking. Yeah. Talking, así. La talking. Yeah. Taking de tomar, dice ella quizá. Oh. Taking. Taking. Esto es de tomar algo. I'm taking this. Pero lo otro es talking. ¿Sí? No lleva la L. Casi se escribe igual. Pero una es taking y la otra es talking. Okay. Okay, teacher. All right. Very good. Buena pregunta. Okay. Okay. Entonces, si no hay ninguna pregunta acerca de esto, vamos a hacer la lectura. Mr. Chinchilla y la señorita Catherine, que son tan amables. Ladies first. Ladies first, yes. Okay. Good morning. This is Catherine from Tech Support. How can I help you? Hi, Catherine. This is Mauricio. I'm calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it,
chinchilla. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good. Excelente. Solamente aquí, chinchilla, donde dice human resources. ¿Tú dijiste human resources? Yes, resources. Okay. Okay, very good. Excellent. Switch places. Good reading. Good morning. Good morning. This is Mauricio from Tech Support. How can I help you? Hi, Mauricio. This is Catherine. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Catherine? It doesn't seem to work. Pardon. I see. Let me ask you some questions. Okay, very good. And in esta José Chinchilla, Lehman dice, what is it, Catherine? What it is, Catherine? No. What is it? What is it? What isn't, Catherine? Very good, excellent. Okay, thank you. Thank you very much. Good job, Catherine. My goodness, Catherine, you're getting better. And better and better. Good job. Melvin and Emerson, please. Hi. I am Peter. Oh, Emerson. Good morning. This is Mr. Emerson from Tech Support. How can I help you? Espérame, Emerson. Okay, the primero is good morning. En esta, la G no suena, sino que suena la N. La N. Good morning. Good morning. Good morning. Yes. Good. This morning. Is Emerson from Tech. La it's tech, no tech. Tech support. How can I help you? Good morning. This is Emerson. This is Emerson from Tech Support. How can I help you? Help you. La P y la U, la unes, help you. Help. Okay. How can I help you? Very good. Excellent. Hi, Emerson. This is Melvin. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it? Melvin. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Otra vez, Emerson. I see. Let me ask you some questions. I see. Let me ask you some questions. Very good. Excellent. Good job. Okay, switch places, please. Good morning. This is Melvin from Tech Support. How can I help you? Hi, Melvin. This is Emerson. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Emerson? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good, Melvin. Very good, Emerson. Thank you. Big improvement, Emerson. Good job. And Melvin, me gusta tus finalizaciones con las M's. It doesn't seem, lo pude escuchar bien clarito, el seem to work. Very good, excellent. Christopher and Clayla, please.
Good morning. This is Clelia from Tech Support. How can I help you? Hi, Clelia. This is Christopher. I'm calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Christopher? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, very good. Excellent. Switch places, please. Good morning. This is Christopher from Tech Support. How can I help you? Hi, Christopher. This is Clelia. I am calling from the Human Resource Department. Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Clelia? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Let me ask you some question. Very good. Thank you, Christopher. Thank you, Clelia. All right, if I can have Vanessa Monzon and Mercedes Beatriz, please. Good morning, yes. Mercedes. From Teach Support, who can I help you? Okay, vamos a ver, Vanessa. It's a good morning. This is Vanessa from Tech Support. How can I help you? Okay. Sorry, teacher. That's okay. Good morning. This is Vanessa from Teach Support. Who can I help you? Okay, otra vez, vamos a ver, otra vez. Good morning. This is Vanessa from Tech Support. How can I help you? How can I help you? Okay. Good morning. This is Vanessa from Tech Support. Who can I help you? How 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 can I help you? Ya salió mejor. Ahora léalo todo, por favor, please. Okay. Good morning. This is Vanessa from Tech Support. Who can I help you? Okay, vamos a ver. How can I help you? How can I help you? Tranquila. Okay, ahora léalo todo. Good morning. This is Vanessa from Tech Support. How can I help you? Very good. Excelente. Hi, Vanessa. This is Mercedes. I am calling from the Human Resources Department. Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. Mm-hmm. What is it, Mercedes? It doesn't seem to work. Las dos E, acuérdense que son I. It doesn't seem to work. Okay. I see. Let me ask you some questions. Some question. Acuérdense, no es some question. Okay, switch places, please. Good morning. This is Mercedes from Tech Support. How can I help you?
Hi, Mercedes. This is Vanessa. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. Hi, what is it, Vanessa? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good. Ahora, si me puede leer el primer párrafo aquí, por favor. Good morning. This is Mercedes, Front Tech Support. How can I help you? Okay. Aquí lo que está pasando es el problema de articulación. La articulación es donde se está poniendo la lengua para producir ese sonido. Por ejemplo, aquí la N no me la está pronunciando bien y eso es lo que evita que lo demás no se entienda, ¿sí? Porque es diferente, how can I help you? Es diferente, how can I help you? Oiga, how can I help you? Entonces vamos a practicar esto. How? Can, deje la lengua can, arriba, atrás de los dientes, de frente. Can I? Y ahí salga, can I? Help. How can I help you? Help you. Help you. Pew. You. Help you. How can I? Que allí me cuesta. Sí, sí, es que es articulación. Vea, vamos a hacer. How? Yes. Can I? Help you. Ahora, how can I help you? ¿Ve? Sí, ahí está. ¿Ve la diferencia? Sí. How can I help you? Ahí está. Perfecto. ¿Ves? Hoy le voy a quitar esto para que su cerebro no se concentre en eso, sino que se concentre en la lectura. Entonces aquí vamos a leer, good morning, this is... good morning. Yes, this is... this is Peter? This is Mercedes, perdón. Uh-huh. Front edge support. Uh-huh. How can I help you? Very good, grande, good job, my goodness. Pam 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 tan 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 yes. Y como que hemos ido a Las Vegas, se ganó el premio mayor, los 3-7, tin 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 tin. Ya vio, se oye bien bonito cuando dice how can I help you, yes. Y anteriormente se veía how can I help you, yeah. Very good, excelente, good job. ¿Ya leyeron las dos veces ustedes? Sí, teacher. Okay, yeah. Very good, excelente. Good job, Mercedes y Vanessa. Good job, good job. Tenemos a Vanessa Heroína y Carlos, por favor. Okay. Sería, good morning. Yes, Vanessa from... dice, mire, good morning, diga conmigo. Good morning. This is Vanessa from Tech Support. This is Vanessa from Tech Support. Yes. How can I help you? How can I
I help you? No, how can I? How can I help you? Help you. Ahí está, okay. Ahora léalo, please. I'll help you. Good morning. This is Vanessa from Christopher. How can I help you? Okay, very good. Carlos? Okay. Hi, Vanessa. This is Carlos. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. Okay. What is Vanessa? Huh? No. Perdón, what is Carlos, perdón. It doesn't seem to work. Okay. I see it, let me ask you some question. Okay, very good. Sí, aquí vea, Carlos, aquí se escuchó una, pero es mínimo lo que se escucha la articulación, no muy bien. Okay. Cuando lees, I like to report a problem. Aquí tenés que unir esta T con la A para que se oiga natural. Report a okay. Problem. Yes. I like to report a problem. Entonces la T es donde estás, no estás articulando bien. I'd like to report a problem. Trata de leerlo ahí. I like to report a problem. Mejor se arruina, Carlos. Yeah, very okay. Good. Excelente. Good job. Switch places. Okay. Good morning. This is Carlos from Tech Support. How can I help you? How can I? Can I? How can I help you? Help you. Help you. Help you. Hello, Peter. Hello, Carlos. Hello, Vanessa. This is Carlos. I am. Vanessa. Yes. Usted le está, dice, usted está saludando a Carlos. Entonces dice, sí, dice, hi, Carlos. Carlos. This is Vanessa. Vanessa. Usted es Vanessa, ¿verdad? Yes. Okay. Entonces dice, hi, Carlos. This is Vanessa. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. Or computer. Okay. Sería, hi, Carlos. Yes, Vanessa, I am called from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with computer. Carlos? What is it, Vanessa? Mercedes. It doesn't seem to work. To work, huh? I see. Let me ask you some questions. Very good, excellent. Ahí nos vamos a quedar porque tenemos que ir a descansar. All right. Thanks for your participation. And the rest of you, we will continue tomorrow. Well, tomorrow we have another dialogue. It's longer than this one. And it has more vocabulary. So, esto es como una práctica. El de mañana va a ser un poquito más largo, okay? And thanks, everyone, for your participation and for the homework. And I see you tomorrow. Voy a pasar lista. I'm going to call roll. And we call the night. Y vamos a terminar la clase por hoy, ¿ok? Alexander Ernesto Alvarado. Amado Vidal. Good night. Good night. Ana Gloria Díaz. Good night. Good night. Beatriz Azucena. Good
Carlos Antonio. Good night. Good night, Carolina Astrid. Good night. Good night, Christopher Stanley. Good night. Good night, Diana Beatriz. Good night. Enly Yamilet. Good night. Good night, Emerson Enrique Vasquez. Erica Lisette. Evelyn Carolina. Ever Alexander. Hector Antonio. Jorge Armando. Good night. Good night, Jose Mauricio. Good night. Good night, Catherine Gabriela. Good night. Good night, Kevin Orlando. Good night. Good night, Clelia Stephanie. Good night. Good night, Melvin Josue Hernandez. Good night. Good night, Mercedes Beatriz. Good night. Good night, Oscar Alfredo. Sandy Stephanie. Sheila Abigail. Sofia Margarita. Vanessa Guadalupe. Good night, teacher. Good night, and Vanessa Heroina. Good night, teacher. Good night. Okay, I see you, all of you, tomorrow. And have a good night. Sweet dream to everybody. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.